El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ingeniero Irving Holman, participó del conversatorio denominado Protección de Datos y Transparencia Digital, organizado por la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, Innovación y Telecomunicaciones Capatec. Holman expuso detalles del proyecto de ley sobre protección de datos de carácter personal y el papel de las distintas entidades y organizaciones involucradas en la propuesta. Autoridades del gobierno de Panamá se reunieron para coordinar mejoras en la eficiencia del programa Migración FastPass, un sistema electrónico del Servicio Nacional de Migración dirigido a panameños y extranjeros residentes que les permite reducir los tiempos de atención migratoria. Se busca que una plataforma tecnológica permita realizar la verificación unificada de datos del programa que controla digitalmente el acceso al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Junto a proveedores de servicios de Internet, la AIG realizó en Panamá Oeste una gira de preinscripción de puntos para la nueva red nacional Internet 2.0, Internet para Todos, la cual extenderá sus áreas de cobertura, aumentando sus puntos de acceso y mejorando su velocidad y capacidad. Me gusta la idea de que vayan a mejorar el Internet para Todos y que lo pongan en lugares donde no hay, ya que yo viajo de Villamirella hacia Capira a hacer investigaciones que me dejan del colegio. Y sería mucho mejor que lo amplíen para puntos que no hay. Sería de gran beneficio para nuestra población estudiantil que oscila entre 1.750 estudiantes. De verdad que esta innovación sería grandiosa. Creo que los estudiantes aprovecharían más sus clases, se minimizarían los fracasos y desde luego los docentes, los 100 docentes que están aquí, también pudieran accesar a la tecnología rápida, avanzada, y con ello tendríamos muchos logros y muchos frutos en beneficio de nuestros estudiantes. Es muy importante que el estudiante utilice la tecnología como herramienta para aprendizaje, porque al cambio de las innovaciones que se están dando a nivel tecnológico, en los centros educativos no nos podemos quedar aislados de eso, tenemos que ir a marchar al mismo ritmo que marcha la tecnología, y este es un labor muy importante y esperamos que se den todos los avances y todo, y los estudiantes puedan aprovecharlo. El Internet para Todos en el presente año escolar 2017.